debe de ser el campamento Banuk del que me habló Bilgón. Se ha pasado a los demás mercenarios que envió. Las máquinas son dóciles. Es como si ya estuvieran anuladas. Buena caza. Estas tierras están llenas de ruidos, pero son solo ruidos en vez de sonidos. Honor para tu güera. No des por hecho que la caza será más fácil solo porque la tierra es más cálida. Cazar exige la fuerza. Supongo que así es como los Banuk suben y bajan de la montaña. La última cacería fue buena. Golpeamos rápido como la tempestad. Y ahora nadie pasará hambre. No des por hecho que la caza será más fácil, solo porque la tierra es más cálida. Cazar exige la máxima preparación. ¿Qué estamos haciendo aquí? Cada momento ocioso nos aleja más de nuestro rebaño. Sus máquinas, pero solo en la arboleda. Flechas raudas y espadas. La nieve ha hecho mella aquí. He demostrado mi valía en un centenar de cacerías, y las canciones elogiarán un centenar más. Mañana veremos lo que los chamanes han aprendido de los espíritus de las máquinas. La habilidad se desvanece como el hielo. Deberíamos salir ahí fuera y seguir al rebaño si queremos mantener nuestra reputación. Cuando los espíritus se resisten, nos obligan a demostrar nuestra valía. Pero en la arboleda son dos. No es nada. En Banur ya se cantan canciones en honor a mis cacerías. Ver estas máquinas así tan de cerca es... Excremento. ¿Disculpa? Excremento de pastador. Un demoledor me trajo aquí. Lo perseguí desde los rivales, donde mató a un gran cazador de hielo. Lo partió en dos. Acepté ese gran reto, pero al llegar aquí, la furia se fue. ¿Y eso no es bueno? Tikuk dice que es un regalo. Un regalo es una recompensa que no mereces. Las máquinas tienen que desafiarnos. Ahora estoy aquí protegiendo a los chamanes. Me alegro de que estés bien. Otro huerac anda detrás de nuestro rebaño. Lo reclamaremos primero, pero tendremos que ser astutos. Soy el mejor cazador de mi huerac, y nadie me arrebatará ese honor. Chamán,
¿También quieres entender a las máquinas de por aquí? Sí, Nora. Y dedico mi tiempo a estudiarlas. Entre tú, yo y los espíritus, agradezco la paz. Y no solo las máquinas. Hay muchos cambios en Vanur. Los cazadores y los chamanes discuten sin parar. ¿Sobre qué? ¿Cómo afrontar un mundo más duro? Los cazadores no quieren que las cosas vuelvan a ser como eran. Y los chamanes cada vez podemos explicar menos cosas. Ahora hay muchos exiliados enviados a vagar. Aquí nadie discute. Así que agradezco el misterio. Supongo que así es como los Vanuk suben y bajan de la montaña. Últimamente el botín de la caza es bastante escaso. Deberíamos buscar nuevas máquinas. Ganarnos el favor de los espíritus. Mañana veremos lo que los chamanes han aprendido de los espíritus de las máquinas. Espíritus de las máquinas, igual que los chamanes. Los chamanes dicen que los rebaños se fueron por aquí. Mantente en calor.
se desvanece como el hielo. Deberíamos salir ahí fuera y seguir al rebaño si queremos mantener nuestra reputación. Deberíamos dirigirnos al norte. Al norte, donde reinan la nieve y el hielo. Saludos, Nora. Me llamo Tikuk. Chamán, jamás había visto nada igual. Aquí la luz azul es fuerte. Mi gente ha viajado lejos desde las cumbres de Banur para experimentarla ellos mismos. ¿La luz azul? La luz espiritual de las máquinas está a nuestro alrededor, sobre todos nosotros. Así es como solía ser antes de que se enfadaran. Me han hablado de la locura, pero no creí que las máquinas pudieran calmarse así. ¿Qué tiene este sitio? No lo sabemos. Cantamos y escuchamos los cantos de las máquinas. ¿Las máquinas os cantan? Cantan entre sí. Eres cazadora. Las habrás oído, sus comuniones e himnos, sus gritos y llamadas. No estamos hechos para entenderlas, pero los chamanes lo intentamos. ¿Cuál fue la canción que las enfureció y las volvió malas? ¿Qué canción las calma? ¿Resuena en el aire en este lugar y no podemos oírla? ¿Cómo sanar el mundo de las máquinas? Tikuk, ¿han llegado otros forasteros por aquí recientemente? Algunos Oseram, sí. Estaban convencidos de que las máquinas fallaban. Como si las máquinas fueran dispositivos estropeados. Bueno, así es como los Oseram ven el mundo, ¿no? Comimos juntos. Y cuando vieron que no había nada que pudieran explicar, se fueron con la luz del norte. ¿Qué hay del grandullón? Una tormenta me trajo a este sitio. Primero pensé que el ruido era el viento, golpeando la cara helada de la montaña. Pero no. Era el canto del atronador. Lo encontré agachado, sin moverse, y me refugié bajo él. Cuando la tormenta pasó, dejó de cantar. Quizá el espíritu abandonó su carcasa. O quizá está dormido y permanece allí. Así que no lo hemos saqueado y despiezado. Lo tratamos con el cuidado que merece. ¿Te importa si miro un poco más, Tico? Habla, comercia, escucha. Eres bienvenida. Aquí nadie te hará daño. Así que los Banuk no son los responsables. Este lugar tiene algo especial. No pueden verlo, pero quizá mi foco sí. Flechas raudas y espadas afiladas. Buena caza. Ahí, una señal. Y el origen está en la cima de la montaña. Echaré un vistazo. Hay menos aire. Es increíble que los Banuk vivan más al norte.
tierra sagrada. No la echo de menos. Las esquirlas pueden comprar una conciencia. Da igual, chica Nora. Tienes que parar a los otros. Más adelante. Llegamos aquí y descubrimos una especie de dispositivo antiguo. Está claro que eso es lo que afecta a las máquinas. Los otros idiotas votaron llevárselo a Risco Inclinado para subastarlo. Pero ya estaba destrozado. Como si hubiese... Intentamos impedir que los sacaran. Sin esa cosa aquí arriba, los Banuk serán masacrados. Yo los detendré. Vosotros largaos de aquí. Parece que ya habéis hecho bastante daño. Bueno, es una apreciación justa. Cabezas huecas. ¿Qué habéis hecho? ¿Quién eres? ¿No eres uno de esos Banuk? Llego tarde. Dejadme verlo. Espera, espera. Esto es nuestro. Hicimos el trabajo. Si quieres meter baza, ¿cuánto vale esta cosa para ti? No lo veo, nada claro. Ha sido idea tuya. Si empezaste, puedes terminar. Vale. Este trasto será chatarra. Pero hasta la chatarra tiene un precio. Así que de nuevo, ¿cuánto vale para ti? Vale más de lo que valéis vosotros. ¿Aún quieres negociar? Déjalo. El este solo me dio uñas negras por el frío. Maldita sea, han armado una buena. Error catastrófico. ¿Hace tanto? Y lleva todo este tiempo enviando una señal cada vez más débil. Tengo que volver al campamento antes de que las máquinas lo destrocen. Han empezado a atacar. La caza ha vuelto. Las máquinas están furiosas. ¡Apartaos! Cazadores, defended el campamento. ¡Haced lo que sea! Nora, ¿sabías que este cambio caería sobre nosotros? No, exactamente.
Aunque sé que están cambiando muchas cosas en el mundo. Fueron los extranjeros. Esos Oseram pensaron... Los Oseram no piensan. Jamás entenderán el equilibrio entre nosotros, entre hombres y máquinas. La luz azul ya no está. Y nos quedan muchas canciones, pero más de pesar que de gratitud. ¿Y ahora qué? ¿Vais a volver a vuestra tierra? Cuando enseñamos a los jóvenes a andar sobre el hielo, les decimos que el secreto es dar un paso y luego otro. Quizá algún día entendamos los misterios de las máquinas. Eso espero. Buena suerte, Tikuk. ¡Forastera! ¿Estás buscando...? Espera. Creo que tu cara me suena. ¡Has vuelto! ¿Cuánto va a costarme? Va a ser caro. Eso es lo que me temía. Las máquinas mansas... Es difícil de explicar, pero una especie de señal las calmaba. Tus hombres se volvieron codiciosos y ya no está. Apostar es un trabajo lamentable. Debí hacerme traficante de armas. Algo fijo. Ten, toma. La mitad de lo que les debía a esos incompetentes. ¿La mitad? He completado el trabajo. ¿Y qué dijiste? ¿Comprar ropa más adecuada? ¿Qué quieres? ¿Seda Karjan? Me he pillado los dedos con mi propia bolsa.